A lot to me to be a woman of color in this city during these very difficult times and be in a position to do something different and make it better for everyone. The Academy Museum of Motion Pictures will be the largest institution in the United States devoted to the arts, sciences, and artists of movie making. And while it's shocking to think that Los Angeles has never had such a comprehensive film museum, the first of its kind will open their doors soon. Channel 35 got a peek at the wonders that await cinephiles of all ages. Check this out. I can tell you everybody who works in the movies wants to see this place. And that gives me a chance to say how grateful I am to everybody who worked so hard with such imagination to build this museum. Movie making is our hometown industry, and the city of LA, the county of Los Angeles, the Academy has wanted a film museum of this size and scale for almost a century. And we couldn't be more thrilled to open to the public on September 30th. This museum, the Academy Museum of Motion Pictures, is important because it's the first museum of its kind in Los Angeles. If you've grown up loving movies and want to find out the story behind them, visit our museum. What I'm so proud of for this museum is that I think every movie lover will understand all of the arts that go into making that movie so special. You will just experience those different crafts as you walk through this museum. It's such a comprehensive look at all of the aspects of filmmaking. We are especially interested to have young people come and learn about all the different aspects of filmmaking. There's something for everyone here. Academy members, film artists, film lovers, adults, children. You'll find something that moves you and that delights you and that inspires you, and maybe you'll begin making movies yourself after coming here. We're leaning heavily into telling diverse, equitable, inclusive stories. So many areas of filmmaking will benefit from this institution, in part because we are taking issues of inclusion so seriously. So people who write films, who direct films, who do casting for films, they're going to learn more and more about the histories of these practices and think about ways that they can share their knowledge with people in ways that becomes more inclusive. It is the moment to create a safe space for complicated conversations around our film history. When I heard that the main lobby of the museum was going to be named for Sidney Poitier, I wanted to just shout for joy, because he is not only a personal hero, he's a hero for the Academy, the first black man to win an Oscar. Just as there are endless supplies of stories to tell on screen, there are endless stories to tell about those films. Your love of movies will deepen even further. There really is something in this museum for everyone, and you can check out our exhibitions and our film screenings and public programs at academymuseum.org. Tickets are on sale. Everyone 17 and under gets in for free. Please join us. To paraphrase the words of Han Solo as he approached the Death Star, I have a good feeling about this. The Los Angeles Department of Sanitation has come up with a clever way to reduce the congestion of our landfills. The idea also supports a downtown soup kitchen that's providing meals for the unhoused. All Angelinos have to do is donate their unused condiments and plastic utensils. Take a look. The drive that will be going on from the 13th of September to the 29th of October is a unused condiments and utensils drive. Most condiment packets and most utensils that people get, they don't use, especially if they get delivery orders, because you already have a lot of that stuff at home. So we're doing this also to keep these items out of the landfill, because they are very difficult to recycle. So they always, you know, end up going in the trash, going in the landfill, or end up as litter in our city streets. So we want to allow people to get rid of that stuff and put it to a better use. LA Sanitation will be collecting both from city employees and from the general public
We're looking for pretty much any condiments you might have lying around, mustard, ketchup, relish, hot sauce packets, dipping sauces, wrap utensils people might have, pepper packets that you might get with Italian food or pizza, or things like soy sauce, just as long as it's sealed and within good usable condition. We don't want any unwrapped utensils, like you might sometimes get some chopsticks with an order, but they're just in a sleeve. We don't want anything like that. You know, forks, knives, spoons, things of that sort. The St. Francis Center, which is located downtown, will be the beneficiary for this drive. They host meal programs for the unhoused and underprivileged members of our community. They said that they welcome the donations for people to use them as a condiment or dress up their meal or whatever. The general public can donate at any one of our 6 district sanitation yards. City employees, they can both donate at the sanitation yards and also at drop-off sites. We're gonna have one in the Board of Public Works office in City Hall, so they'll have additional sites to drop off. And as far as getting more information about the drive, they can contact us at 213-485-2260, or they can also email us at san.cfrp@lacity.org. From his time on the LA County Board of Supervisors to his current role on the LA City Council, Mark Ridley Thomas has made unmistakable strides on countless issues that have impacted our region. Recently, a luncheon took place at the campus of the Charles R. Drew University of Medicine and Science to celebrate the council members' 30 years of public service in elected office. Mark Ridley Thomas is really an icon in South Los Angeles. He's contributed so much to this community. Everywhere you look, you see his touch, his influence. The hospital across the street, when he ran for supervisor, he vowed to reopen that hospital. Today, there it is right across the street. I'm really looking forward to working with him in the future in a variety of ways as we build the healthcare of South Los Angeles. 1, 2, and 3. The new Avis and Mark Ridley Thomas facility includes both a student health and wellness clinic and houses the APLA primary care clinic. And both of them on this campus are very much needed and will provide services for students, for employees, and for community members at large. So now when you put the name on the building, you're simply saying, lo and behold, these black folks still dishing out love warriors even in the 21st century in their own distinctive, unique, and singular way. And that's why I'm so blessed just to be here. And I hit to my wife and I say, I'm not missing this for nothing. Because, well, I'm telling you, when I get a chance to be with Mark and Avis, both of whom I'll take a bullet for in a minute, and there's a whole lot of folk I'd take a bullet in the foot, but not in the heart now. Oh, yeah, you can have my foot, but not in the heart. That's who we're talking about here, Avis and Mark Ridley Thomas. It's a wonderful feeling. I'm very grateful. I'm humbled by the fact that both my wife and I are being honored with the naming of this wellness center. The doctors that are being trained right here at Drew University of Medicine and Science, they're trained to serve the underserved. A disproportionate number of people who suffer from COVID-19 are African American and Latino. We know that data. And so this institution addresses that crisis, not just on the receiving end, but those who provide high quality healthcare services. So this is a great day. By any standard of measurement, and I'm deeply honored to have the opportunity to be here and to represent him. In our featured story this week, Kevin DeLeon discusses equity and solutions to LA's homelessness issue. When you're experiencing homelessness, that means you're at the lowest point of your life. You can't criminalize and jail individuals because they're poor, or because they have a drug addiction, or because of the color of their skin, or because they have a severe mental illness. But ultimately, what you need is to put a roof
over their heads, first and foremost, to stabilize and to stop the hemorrhaging. It's hemorrhaged outside of the safety confines of Skid Row. Now we see encampments in almost every neighborhood. A lot of folks, they want their own locked door. Yeah. Like the tiny home villages. Exactly. And those are popping up around the city. Are there any coming to your district? Well, I'll tell you what, by the end of this month, September, I'll have the largest tiny home village community in the United States of America. Tiny shelters, I think, are for the immediate. I know some folks want the perfect. We can't let the perfect get in the way of the good. The city of LA has 41,000 apartments, luxury market rate surplus. We have 41,000 individuals who are homeless in the city of LA. That's upside down. We have spent tens of millions, hundreds of millions, if not billions of dollars, and the desired outcomes that we wish to have not really come to fruition. Take an online class with the William Grandstill Arts Center. Get your groove on at Gil Cedillo's Latin Jazz and Music Festival, or learn about LA's birthplace on an El Pueblo tour. All this up next on Things to Do. The William Grandstill Arts Center is happy to announce their after-school online arts and music fall program. Free classes will be offered on musical skills, African martial arts, and line dancing. There's other options as well, so make sure to check out their social media sites for more info. The William Grandstill Arts Center free after-school arts and music program runs October 18th through December 10th. To participate, send an email to monica.bailey@lacity.org to receive a registration form. Join your fellow Angelenos for a weekend of music and fun at Councilmember Gilbert Cedillo's 8th Annual Latin Jazz and Music Festival at Sycamore Grove Park. Check out such acts as Azomatli and Little Willie G on Saturday, October 9th, or the Susie Hansen Latin Band and La Sonora Dinamita on Sunday, October 10th. All guests will be required to wear masks and show proof of vaccination. Don't miss this free opportunity to get your groove on. For more information on Councilmember Gilbert Cedillo's 8th Annual Latin Jazz and Music Festival, call 323-550-1538 or visit gilcedillo.com. El Pueblo Historical Monument on-site tours have returned. El Pueblo is excited to once again host free in-person tours of the history of El Pueblo and the America Tropical Interpretive Center. El Pueblo will also continue to offer free facilitated digital tours, which includes the historical women of El Pueblo. In-person and digital tours are now being offered Tuesday through Thursday at 10 a.m., 11 a.m., and 12 p.m. Get to know El Pueblo, the birthplace of Los Angeles. To find out more about El Pueblo Historical Monument tours, call 213-628-1274 or email eptours@lacity.org. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
12 miembros presentes, tenemos quórum, señora presidenta. Bien, el primer orden es aprobar las actas del 5 de octubre del 2021. Lo vamos a ver, señor De León, y lo segunda, señor Price. Resoluciones recomendadas para ser aprobadas. La señora Roman lo mueve y lo secunda el señor Kerkorian. Querría que todos los puntos sean inmediatamente, pasen inmediatamente, si es sin objeción, ese será el orden. Los puntos del 1 al 11 son puntos que ya se han hecho audiencia pública. Del 12 al 29 son puntos que no se han hecho audiencias públicas. Se necesitan 10 votos para ser considerados. Sin objeción, esos puntos ahora están frente a nosotros. Si alguien quiere llamar a algunos de estos puntos especial, veo que no. Señora secretaria, señor Lee. El número 2, para votar separadamente. ¿Alguien otro especial? Vamos a votar del 1. Del 3 al 11, señora secretaria, abrimos la lista, pasamos lista, cerramos y tabulamos. 12 sí. Bueno, vamos ahora al punto número 2. Abrimos. Cerramos. Señor Buscaino, ¿quiere hablar del 2 ahora? Ahora el punto está frente a nosotros, señor Buscaino. Señora presidenta y miembros, gracias. Quiero hacer una enmienda verbal al punto número 2 que está frente a nosotros, pidiéndole a la fiscalía que hacer un delito criminal de acosar, obstructar, interferir con cualquier empleado que está enforzando las previsiones de este artículo. Dirigir al jefe de analista con la asistencia de la policía, de la LPD, reportar las recomendaciones para que la policía tenga el derecho de responder de que cualquier cosa que surja reportar las recomendaciones, inclusive los recursos para asistir a más negocios, para entrenarlos a cumplir con este artículo. ¿Alguien lo secunda? Veo que no. Entonces falla, la moción no pasa, pues no hay quien lo secunde. Gracias. Si el señor Buscaina ofreció y aprecio el apoyo de la sugerencia que hice la semana pasada, si esto vamos a presentarlo como una moción de separante, la podría apoyar, pero no creo que esto pudiera ser una enmienda. Creo que son muy buenos puntos. Si se puede separar esto como una moción separada, muy bien. Ahora vamos a votar esto. Perdón, señora presidente, pareciera que algunos de estos puntos son tan significativos que deberían merecer ser vetados. Este proceso es en el comité, esto puede suceder. Ver una moción de esa sustancia frente a nosotros, este predicamento, hace muy difícil para aquellos que quieren ser realmente pensar, contemplar esto, que esto venga a un punto de comodidad. Así que esto es lo que dijo el señor Buscaino, está ofreciendo, es completamente meritorio, pero si es espontáneo en el contexto de esto, no sé cómo puede ser esperarse que sea en una audiencia y que pueda disponerse poderosamente. Esa sería mi reservación. Me parece estas cuestiones, ese peso, este tema del COVID-19, si el tema de las vacunaciones mandatorias han creado un gran debate, muchísima discusión dentro de este edificio y también afuera, en otras jurisdicciones del sector público, de acuerdo, no de acuerdo, el sector privado, están los pequeños negocios a los grandes negocios que tratan las
y luego presentar la seguridad pública. Así que respetuosamente, señora Presidenta, en este tipo de cuestiones requieren mucho más atención de todo el cuerpo en el contexto de un proceso deliberante. Señor Corretz. Gracias, señora Presidenta. Sí, tengo dos recomendaciones que me gustaría hacer, no a la ordenanza, pero una sugerencia que me gustaría ser considerada para las reglas y regulaciones para que vuelvan al Consejo en un par de semanas. En primero, los pequeños shopping centers tienen muchas entrenas y yo represento una que uno de los que tienen más entradas y complicaciones y hace que la logística sea complicada. Me gustaría que se haya un reporte de vuelta de CLA permitiendo que los centros comerciales pongan señales en todas las entradas que diga que todas deben ponerse estos carteles que digan que si no están vacunados no se los va a dejar entrar. Esto quisiera que el reporte de vuelta en la previsión que requiere que los negocios que reciben una nota para corregir esta levantamiento que lo pongan en la entrada del establecimiento. El Departamento de Salud Pública ya están poniendo en su sitio ya la información y yo sé que esto creo va a tener un impacto. Los patrones miran a esto de la misma manera que en la que las inspecciones podemos tener más cooperación y más cumplimiento de parte de los dueños de los negocios. Señora Presidenta, estoy muy feliz de hacer esto una moción si es necesaria, pero creo que es bastante amigable. Me gustaría que esto se incluya. Y habiendo dicho esto, recomiendo una sin objeciones, será incorporado en nuestro reporte. Lo aceptaré como amigable. Vamos ahora sí a votar. Abrimos, cerramos. 11 sí y 2 no. La ordenanza ha pasado, pero no con la cláusula de urgencia que requiere los 12 votos. Gracias, señor fiscal. Señora secretaria, ¿qué tenemos ahora frente a nosotros? ¿Tenemos comentario público? Como indica en la agenda, los miembros del público que desean ofrecer un comentario público deben llamar al 669-254-5252 y utilizar el número de reunión 160-535-8466. Luego presionar la tecla numeral, una vez más la numeral, cuando se les pide su identificación de participante y una vez que la dejan entrar a la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, una voz automatizada de Zoom. Tienen que apreciar estrella 6 para activar su sonido. 669-254-5252. Utilice el número de identificación 160-535-8466. Luego presiona el numeral. Presiona una vez más el numeral cuando se les pide la identificación del participante. Y una vez que lo dejan entrar a la reunión, presiona estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, una voz automatizada de Zoom le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Para los miembros del público que están llamando, cuando es su turno para hablar, digan cuáles son los puntos de la agenda que quieren hablar y tienen hasta un minuto. En total tienen 3 minutos y tienen un minuto para comentario público general. Si desean, por favor, hablen de los puntos antes del comentario público. Les avisaremos cuando se le acaba el tiempo. Cuando hablan de los puntos de la agenda, tienen que hablar en tema. Nuestro objetivo es tratar de tomar la mayor cantidad de los llamados posibles. Si no están en tema o no sabemos de lo que está hablando, va a recibir una advertencia de parte mía de la presidenta y en ese momento, si no vuelve inmediatamente al tema, va a tener que ceder el resto de su tiempo y vamos a avanzar con el siguiente llamado. Los puntos que están hablando son el 12 al 29, 12 al 29. Los miembros del público que están llamando para hablar, como han escuchado, cuando es su turno, se le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Y si no lo hace en el consejo, y si en ese punto, si usted no vuelve a responder, si no se saca, activa su sonido, les vamos a quitar. Va a tener que ceder su tiempo para el siguiente. Finalmente, aquellos que llaman
También podemos entender que están utilizando el canal 35 o otro aparato. Mantengan una oreja en el teléfono cuando es su turno. Quítense del silencio. Hay realmente un retraso entre la emisión en vivo y la que se emite. Y entonces causa mucha confusión si tiene muchos aparatos encendidos por la retroalimentación. Así que cuando es su turno para hablar, baje el volumen de los otros aparatos. Ahora estamos listos para comenzar con los comentarios públicos. Buenos días, mi nombre Kayla Curtin, estoy llamada de parte de la Asociación de Comercio del Valle. Apoyamos la intención del Consejo para proteger a nuestra comunidad. Estos son trabajadores esenciales y los residentes instituyéndonos un mandato como este mandato de vacunarse adentro. También queremos asegurar que estos requerimientos no se van a aplicar a los lugares que son afuera. Esta miseria va a quitar los cargos a las comunidades de los negocios. Los comunes no podemos soportar otro cierre. Esto va a tener un efecto detrimental a nuestra comunidad. Si nuestra ciudad puede proteger nuestras, si pudieran protegerlos sin tener que hacer que se cierren. También estamos pidiendo que el artículo que se muestra por 4 semanas consecutivas, 7 días promedio, apoyado por el Departamento de Salud Pública. Ahora, como una señora vacunada que tengo un negocio, y que aliento a otros que estoy en contra de esta orden como la han escrito. Si la tienen que pasar, tenemos que preguntarnos qué es un objetivo científico de esta orden. Claro que quieran que el 90% se vacunen, esta orden pone mucha carga en los negocios y en los individuos, pero está escrito sin semejante matriz. ¿Por cuánto tiempo va a durar? Hasta que lo dice apoyar esta orden, tener un objetivo claro, nos mantiene todos en el mismo bote. Podríamos poner vaccine 90. Podríamos, por favor, ayúdenos a cuando llegamos al objetivo y celebramos todos juntos y volvemos a la normalidad. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Me gustaría hablar de todos los puntos que están disponibles y un comentario público general, por favor. Gracias. Sí, tienen. Gracias, señor Pablo. Empiezan las reuniones a tiempo, por favor, y empieza el circo. Martínez, un poquito de profesionalidad, por favor. Todos los votos son votos que van a ser sí, como todos los demás días, creando 60,000 homeless en las calles. El mandato de las vacunas no funciona, nunca funcionaron. Esto es tan ridículo que es increíble. Estamos en contra de la vacuna, del mandato de la vacuna o de la vacuna. Perdón. Disculpe. El mandato de la vacuna ya se votó. Puede hablar de eso en el comentario público general. Podemos pasar ahora, pero si quiere hablar de los otros puntos, tienen que primero hablar de los otros puntos, del 2 al 29. Sí, señor. La caminata de la vereda de los famosos en Hollywood es más circo. Eso es importante cuando la gente se está muriendo en las calles, 3 personas por día. Ustedes, el Consejo de Los Ángeles,
son la pandemia. 3 a 8 personas muriéndose en las calles cada día, pero el consejo de Los Ángeles es la pandemia. El número 18, Ridley, tío Thomas, un contrato con Lemar Park. ¿Por qué estás atacando requerir $5,000 por semana para las el mercado en Lemar Park? Este tipo está tratando de atacar a la comunidad negra. ¿Por qué quiere destruir a esta gente? Porque no pueden ser tienen que ser representadas por Ridley Thomas. Tiene que responder eso, Thomas. La gente de la ciudad de Los Ángeles, por estas personas que no nos representan, la gente negra, la comunidad negra, los ven desamparados en las calles, y esto es porque la representación, como el señor Ridley Thomas, este contrato número 18 no hace nada. ¿Por qué no apoyas los negocios negros en la Markham, Ridley Uncle Thomas? ¿Quieres genderificar el área con Dawson? Bueno, tienen algunas noticias, no vas a ningún lado. El mandato de la basura es ridícula. En Japón, en Indonesia, en todos estos países que tienen la inmunidad de rebaño. Y entonces ahora quiero hablar de lo que quiero. Genial, gracias, mi señor Favre. El mandato de la vacuna no funciona. Esta gente son ridícula. Tenemos epidemias de los vacunados en estas, en Israel, por ejemplo. Es lo que quieren es que nunca paremos con los boosters. Estamos hablando de han bajado los anticuerpos. Es natural que bajen los anticuerpos. De otra manera, la sangre se volvería como una sopa. ¿A quién están sirviendo estas personas? ¿A quiénes están sirviendo? ¿A quiénes están sirviendo? A las grandes corporaciones, billones, trillones de dólares. No a la gente de la ciudad de Los Ángeles. Todos ustedes tienen que ser sacados de ahí. Necesitamos un sistema diferente, no estos criminales. Todos encontrados culpables. Gracias. Por favor, diga los puntos que desea hablar. Durante los 50 y 60, la gente socialmente será responsable por las vacunas de polio y de varicela, y por eso es que ya no son estas enfermedades, ya no son problemas, ni los abuelos y nietos ya no tienen que darse esas vacunas. Lo que tenemos por 7,000 personas muertas. Estas vacunas, de acuerdo a las investigaciones de 2 décadas con respecto a los coronavirus, tienen efectos secundarios a largo tiempo. Muchos que sobrevivientes están sufriendo muchos daños a los gracias a los que votaron sí, pues es necesario tener un mandato de las vacunas, porque muchas personas están rehusando a darse vacunas. Y digan su nombre y los puntos que desean hablar. Eric Preman, de Estudio Z. Tenemos 3 minutos en los puntos 12 al 29, continuado con 1 minuto para general. Comience, por favor. Personalmente, estoy preocupado de que Gerastasen no esté aquí en el Lemar Park, porque parece era algo raro. Si llega tarde, ¿podemos confirmar esto? ¿O no está ahí? ¿Está ausente?
Por favor, continúa, señor. Oh, ausente, es ausente. A veces la señora Rodríguez también se ausenta. Y también ella tiene en su agenda algo que parece sabroso. Estos distritos de estacionamiento preferencial, esta es una oportunidad para coactuar con aquellos que quieren estacionar fuera de la anualmente, mientras se hacen multas a los demás que quieren entrar a su área. Y así que este es, señor Preven, ya votamos esto. No, estoy hablando del 18. Del 18 estoy hablando. Sé que estos puntos de las veredas de los famosos, o Peter Ross, que puede hablar uno de esos, uno de los ejecutivos de televisión, uno de estos, en Warner Brothers hay muy pocos ejecutivos que producen programas maravillosos, incluido... Quiero darle las gracias al señor Ridley Thomas por intervenir y hablar del punto de las vacunas. Sí. Podríamos pasar ahora al... No, todavía no llegamos ahí. Pero si está hablando de las vacunas, hay muchas... puntos ahí, como el alquiler. Aquí es cuando entra a la ciudad para asegurarse que un dueño de una propiedad se ocupa de las deficiencias, y hasta que lo hace, el dinero va a la ciudad. Es una manera de acosar a esos, los mom and pops locales, mientras que mejoran las condiciones para el resto de nosotros. Gracias por eso. Eso, la verdad, que es algo que el público se siente bien acerca de esto. Estuve mirando esta mañana y he notado que Buscaino hablando de... Oh, pero ¿por qué? Es que todos no pueden hablar, pero nosotros no podemos. Sí, obviamente quiero hablar de esto. Vamos al general ahora. Sí, pero quiero saber por qué ustedes están poniendo la agenda de tal manera que sea una bolsa vacía con un agujero. Parece que están realmente... tenemos ahora 60 segundos en... Ya estás ahí. Por favor, comience. De Luis en Facebook ayer, hablando de cómo no queremos confiar en una compañía que tenga cifras astronómicas en Facebook. Sí, tenemos mucha información, pero qué supuestamente tenemos que hacer. Los adolescentes no pueden regularse a sí mismos. Así que sí, desafortunado, pero es verdad, estas chicas jóvenes mirando imágenes que son... Todos nosotros podríamos dejar de tomar, podríamos hacer un poquito, hacer una dieta un poco mejor y hacer ejercicio también. Gracias, señor Preven. Por favor, diga su nombre. Buenos días, mi nombre es Alexander. Quiero hablar de la vacunación mandatoria. No estoy en contra, no soy un comparador de teorías, pero creo que esta medida mandatoria es totalmente ridícula, es egoísta, pues el número de los casos del COVID ha estado bajando en el último mes, especialmente en el sur de California, no solo nacionalmente. Así que, ¿por qué están implementando este mandato totalitario? A pesar de que estén bajando los casos, están mejorando la situación. Eso es totalmente no americano, es inconstitucional, es inmoral. Simplemente están tratando de dividir a las personas. Esto es segregación. Los vacunados versus los no vacunados. Esto parece reconsiderar esto. Esto están dividiendo a las personas. Por favor, voten que no.
Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Dani, quiero hacer un comentario público general. Sí, por favor, tiene un minuto, empiece. Es desafortunado que lo estuve mirando esto, que realmente es una declaración de guerra en contra del pueblo y de los negocios de Los Ángeles. Pasar esta moción va a ser un horrible despliegue de egos. Estos, cualquiera que votó por esto son fascistas. Cuando viajan a otro viaje, uno que se requiere una vacuna, que por vacunas que existen ahí, vas, te das la vacuna y luego entras a donde está la enfermedad, te vacunan para poder ir y estar donde existe la vacuna, pues la vacuna te protege. Pero con esta vacuna del COVID, el problema es que aquellos que no han sido vacunados son peligrosos para los que están vacunados. Así que esto no funciona, la vacuna. Así está lo que están diciendo, no tiene lógica, no tiene sentido. No estamos, por favor, contan el Partido Libertario. Él dice, no tienes que ser un libertario, no tienes que unirte al partido, simplemente. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. El número 2 y un comentario público, por favor, comience. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es... Soy la jefa de policía. Estoy hablando del punto número 2. La semana pasada estamos preocupados que esta ordenanza no está alineada con el LA County, con el condado. Esto crece mucha confusión para los negocios y también para aquellos que viven en Los Ángeles. Este mandato, debes considerar que las jurisdicciones, esto puede llevar al cierre de más negocios. Estos mandatos tienen que ser mucho más efectivos si se hicieran en coordinación con el Estado. Específicamente, y por último, escuchamos a los miembros la semana pasada que aquellos que comparten sus preocupaciones acerca de... Gracias. Si diga su nombre, los puntos que desea hablar. La escucho, señora. ¿Puede hablar ahora? Sí. Ok, la escucho. Puede hablar y yo la traduzco. Solo hago una pausa y yo la traduzco, ¿ok? My name is Yadira Mitchell, and I'm from the ACE organization, and I live in district number 8. Siga, señora. La escucho. Me and my family are victims of harassment from the landlord. ¿Podría repetirlo? No la escucho, señora. Okay, we've been living in this place for 10 years, and the landlord is been shutting off the electricity and the water and the boiler in our apartment. It's a way of harassing us. Sí, continúe. Also, they are sending some policemen to harass us regarding our son, threatening us, saying, talking about the citizenship. ¿Y entonces? Sí.
That's why we need to strengthen this ordinance. We need to add increase the honoraries of the lawyers so they can accept the cases of harassment. And we also need that the ordinances goes back to the beginning of the pandemic. The burden of proof should be on the side of the landlord, not the tenant. I want to say thank you to Nuri Martinez for allowing us to add new amendments on this ordinance. Thank you very much. Gracias, señora. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Sharon. Estoy llamando para hacer un comentario público general. Mi comentario es acerca del número 11. Hay una audiencia hace unas semanas y yo traté de participar en esa audiencia, pero no me dejaron hablar. Los procedimientos que se establecieron, similarmente me negaron hablar sacándome de la apelación, no me dieron posibilidad. Que hay individuos que no les han dado la oportunidad de hablar, y esto es una falta de respeto, esto es un quebrantamiento de la ley. Así que quiero señalar esto, que en el proceso de tratar de limitar ciertos puntos, no están dejando la posibilidad de que puedan haber individuos que realmente tenga un comentario público acerca de ese punto. Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Ángela McCardell, hice un comentario público general. Mi nombre es Ángela McCardell y soy la presidenta del Partido Libertarios. Vamos a tratar de darle vuelta a esta ordenanza de la vacuna mandatoria por un referéndum, pero mientras tanto queremos que participen. La ciudad no tiene la infraestructura para enforzar esta ley, y si funcionamos juntos podemos quitar esto rápidamente. Necesitamos organizarnos y tener para poder, si cualquier mandato de la vacuna es para realmente están realmente los problemas, que realmente los como los grafitis, la basura y los empezar a organizarse para después tener juntar firmas. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar juntos. El Partido Libertario los apoya, apoyan su libertad de salud y de económica. Así que por favor, conten que son con nosotros, y cedo el resto del tiempo. El siguiente. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Elizabeth Hernández y soy de la organización ACE. Quiero hacer un comentario público. Por favor, comience. Sí, mi nombre es Elizabeth Hernández y buen día a todos. Y como una víctima de acoso, realmente quiero enforzar la ley, la ordenanza antiacoso. Es muy importante para las personas como yo y otros que han sido acosados por el gerente o el dueño, el propietario. Es muy triste ver cómo se los acosan, pues simplemente los están tratando de sacar de sus casas. Es muy importante que la enmienda, el lenguaje de la enmienda cambie de parte de los abogados para tener una mejor oportunidad de ganar las causas. La carga de la prueba es muy importante, pues estamos sufriendo ya mucho, siendo acosados por los propietarios, y también hacerlo retroactivo. Pues esto tiene que ir empezar desde la pandemia. Esto ya ha llevado demasiado tiempo, y también quiero darle las gracias.
diga su nombre y los puntos que quiere hablar. Este es el cadáver comienzo. Este criterio, como saben, esto era del mes pasado. Esto quiere decir que la ordenanza fue un gran intento. Cuando esto va a traer a la ciudad y al condados en sincronización en este punto. Muchas gracias y gracias por pasar esto. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Brin Berries y quiero hacer un comentario en el punto número 11. Tienes un minuto. Por favor, comienza. Muchas gracias y buenos días. Debería saberse que no ha habido una prueba del que tienen que escuchar el 25 de febrero. Tienen que escuchar el audio. Se negaron las recomendaciones. En el proyecto se había sido denegado. Después de dos días hubo una apelación, el CPC tuvo una audiencia de aprobar, ahora hay una modición de reconsiderar, sino una audiencia de aprobación. Esta audiencia no estaba listada en la esta aprobación es inválida. Los miembros del Consejo Corretz, necesitamos que vea esto. Su distrito está muy enojado por esta injusticia que está por pasar. Muchos de nosotros no queremos que haya este desarrollo en nuestros vecindarios. Muchas gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Tiene un minuto. Estoy hablando del mandato de las vacunas. Para aquellos que apoyan estas, la promesa es libertad y justicia. Es el antítesis de este juramento. 5 millones de californianos ya fueron infectados con COVID y se recomienda que la inmunidad natural es tan buena como la vacuna. Así que mi primo es cuadriplegio y tiene problemas de salud y decidió que los efectos secundarios es mucho más peligroso que contratar. Esto es un ejemplo que millones de personas que van a ser segregados de la sociedad. Estas pruebas no es un requerimiento para que ellos están jugando peligrosamente con las pólizas de la época de los alemanes, del fascismo alemán. Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hacer un comentario general. Es un asco que ustedes no escuchen a las personas que están tratando de decirles lo que está sucediendo acá. No están escuchando. Miren a sus propios comentarios. Hoy en el condado han habido una declinación en los casos, más de 1,000. Las vacunas no paran la expansión de la enfermedad y no están siguiendo la ciencia. Por favor, miren Israel y no a Singapur. Okay. 300 comentarios de parte de sus. En este punto pareciera que Nuri Martínez es un asco y extremadamente falta de respeto y divisiva para la ciudad. Gracias. Y señora presidente, estamos al final del comentario público, del periodo de comentarios públicos.
así que vamos a votar ahora los siguientes puntos del 12 al 29. Vamos a abrir la lista y cerrarla y tabular los votos. 14 sí. Señora presidenta, tenemos mociones para postergar y referir que van a estar puestas en el sitio de la City Clerk después de la reunión para que lo vea el público, para suscribirse, para ver las copias de las mociones en su correo. Por favor, visite clerk.lacity.org. Ahora tenemos que darles unos minutos a la señora secretaria para que procese unos minutos, así que seamos pacientes.
hoy hubiera cumplido 68 años, Tom. Así que tenemos un pequeño video, como un tributo al señor Lay, que queríamos que todos miremos. Y sé que algunos que tal vez quieren decir algunas palabras en memoria y en celebración de Tom LaBunch. ¿Podemos ver el video? Cuando eres de Los Ángeles y has contribuido de la manera en que yo he contribuido. Es un muy buen sentimiento saber eso. Es un gran regalo. En los últimos 5 meses como miembro del Consejo. Por favor, denle las gracias a Tom LaBunch. Señor alcalde, tengo un mensaje aquí. Amo a Los Ángeles. Oh. Bienvenidos a Griffith Park, el más grande parque de Estados Unidos. Hola, yo soy Tom LaBunch, el consejo, y tanto está sucediendo que no puedo ni esperar decirle. Súbanse al auto y vamos a ver qué está pasando en Griffith Park. En el observatorio de Griffith es uno de los mejores, más grandes edificios de todo el mundo. Estamos haciendo una gran expansión y renovaciones. Aquí estamos, muy bueno verlos. Bueno, gracias por venir. Estamos cuando usted fue elegido por él en el 2001 y fue reelegido en el 2003. Y luego hay una posibilidad de otros 4 años más allá de esto. Más allá de 3 décadas con la ciudad. Es un gran honor representar la ciudad y este distrito. Yo me gusta trabajar con la gente. No hay nadie que tener este trabajo para poder ayudar a la gente a trabajar con aquellos que ayudan, que quieran ayudar a las personas. Casi imposible no hacer las emociones viendo esto. Tom es un gran colega y un increíble amigo. Extraño sus llamados. Eso es que llega a mi departamento y tratar de perseguirme, no importa dónde estaba, él aparecería. Pero no quería irme, pasar el día de hoy sin desearle un cumpleaños en el cielo con este señor Farrell. Gracias, señor presidente. Es muy duro. La belleza de esto es que Tomás está con nosotros todos los días en espíritu. Y el hecho de que nos dejó este increíble legado de ser amoroso,
mientras haciendo su, cumplir su misión de servir al pueblo. Puede hacer las dos cosas. Es un servidor público extremadamente exitoso, dando años de su vida en esta misión, y todos nos beneficiamos de esto a través de su ejemplo, de la manera en que él vivió, a través de su exuberancia. Amaba tanto a Los Ángeles y realmente estoy esperando ver sus historias. Me encanta escuchar las historias de Tom Lavanche, y voy a repetir dos muy brevemente, porque esto desde mi perspectiva decía, hablaba de quién era él. Lo conocí en el 93. En el 93, y estaba presentándose para el Distrito 13, y fue 34 en Glacier Park, en mi casa, y mueve el portón, y yo estoy en el jardín. Es un día en el jardín, estoy en mis shorts, y yo estoy cortando mi césped, y él está mirando hacia adelante en el jardín, y me doy cuenta que es este candidato del consejo, Tom Lavanche, y voy a encontrarme con esto. Un poco de vergüenza, pero estaba determinado en conocer cada votante, estaba determinado a conocer cada uno de los residentes, donde fuera que estaban, y por supuesto, y quería que vaya simplemente camino los 34 escalones y llegar a mí, a uno de sus votantes. Y después, el primer año que estuve aquí, yo estoy sufriendo de 13 discos. Estoy sentada ahí, estamos dedicando un nuevo el día de homecoming, y él tiene su pelota de fútbol, y Mitch, levántate, y me hace correr, y está lleno de chicos del secundario, y yo casi no puedo moverme, pues, y estoy paranoico de que no voy a agarrar la pelota y se me va a hacer muy mal. Me hace un pase de 40 yardas y yo la agarré. Yo estaba determinado de que era una situación de vida o muerte agarrar esa pelota, y la agarré. Y ¿sabes qué? Todos podemos agarrar esa pelota de Tom Lavanche. Lo amamos, lo extrañamos. Sé que no está aquí su familia, pero que van a venir. Señor presidente, estoy muy agradecida que estamos organizando este evento hoy, el día de su cumpleaños. Hubiera cumplido 68, está aquí en espíritu. Esta es de Joe, con voz en mente. Estoy impresionado, señor Buscaino. Gracias, señor Faro, señor Buscaino. Gracias. Esa es una de mis más queridas memorias, tratando de tener cuenta que cuando Tom Lavanche tiraba la pelota de fútbol a través del espacio, una de mis memorias más lindas de lo que usted era, estaba compartir eso. Pero sí, gracias por permitirnos celebrar la vida de Tom en su cumpleaños. Qué líder cívico, realmente increíble, que verdaderamente extraño. Llamaría a las 6 de la mañana cuando se iba hiking para decirme cómo hacer mi trabajo. Y puedo tener un mentor como Tom Lavanche, alguien que a quien admiraba, alguien que realmente extraño esos llamados. Le estaba diciendo a Bridgestone no hace mucho, extraño su amor, extrañamos su amor, su compasión con la ciudad. Nunca va a haber, es nuestro deber celebrar quién es, las contribuciones a la ciudad. Hoy presenté la moción de rellamar la Plaza de San Pedro como la plaza de Sister City de Tom Lavanche. Es un papel. Le encantaba la zona de Harvard, le encantaba el puerto, lo que significaba, por lo que se mantiene. El programa de la ciudad hermana, nunca nos olvidábamos cantando a Elvis Presley aquí con el alcalde. Nunca uno se esperaría lo que él iba a hacer, pero lo hacía. Lo hacía por amor a la ciudad,
por la bondad de su corazón, y sé que todavía estamos esperando a la familia, pero Brigitte, niños, los amamos y vamos a hacer todo lo posible para reconocer, honrar a Tom Lavange, y siempre vamos a buscar ese día de servicio en que vamos a estar en las, este sábado en las Torres Watts para hacer nuestra embellecimiento de la comunidad en honor de el señor Kekoria. No, señor Corret. Oh, no. Oh, sí. No nos lastimemos, por favor, señor Corret. Gracias, señor presidente. Extraño a Tom. Lo conozco de que cuando estábamos en el consejo de los consejeros en los 70 del alcalde, estaba tratando de pensar qué me hace a mí reír cuando me acuerdo de Tom y las interacciones con Tom. Y la historia que yo tal vez no encuentro muy graciosa, pero yo sí me río cada vez que lo recuerdo. Cuando a mí se me eligió por primera vez, me encantaba escuchar hablar acerca de cualquier cosa, en cualquier oportunidad. Él estaba así, siempre se le pedían que hable y él siempre daba un gran discurso acerca de algo, ya sea que supiera de lo que estaba hablando o no supiera. Pero ese no soy yo, como ustedes pueden saberlo. Fui a mi primer evento después de haber sido elegido y era para Project Restore y vi todos los nombres, toda la gente que estaban ahí en la comunidad, en el gobierno de la ciudad, pero no tenía idea lo que era Project Restore. Estoy ahí en la audiencia con mi esposa y Tom es el maestro de ceremonias y dice de golpe, Paul Correns, mi nuevo colega que ha sido, venga acá y hablase por su recto por unos minutos. Y yo estaba en la estación de Tom Lavalle, no tenía idea de lo que iba a hablar, pero de alguna manera me las arreglé y siempre pienso eso cada vez que pienso de Tom. Probablemente uno de los momentos más vergonzosos, pero si él hubiera estado él hubiera dado un maravilloso discurso y nunca nadie hubiera tenido idea de que no sabía de lo que hablaba. Señor Lee. Tuve el placer de trabajar con, he estado desde el 96 en este edificio cuando trabajaba por Council Watts. Lo conozco por mucho tiempo y aunque ha sido en todos estos años, siempre lo veía haciendo tours alrededor del edificio y siempre que estaba con un grupo de coreanos les decía, chon, 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 ven aquí a traducirme. Y yo tengo que recordar todo. Estoy segura que ese pueblo es hablante más coreano que yo. Era alguien que yo siempre lo miraba, lo admiraba. Alguien que todos sabían que era el señor de Los Ángeles. Alguien que no estaba tratando, que amaba su distrito, que quería cuidar, amaba la ciudad, le quería cuidar la ciudad. Pero me encantaba que amaba tanto la ciudad, que le daba tours a las personas, sabía cuáles eran los lugares, los diferentes lugares, las intricacias de este edificio, y lo respetaba tanto, y sabía exactamente lo que hubiera dicho si estaba acá. Él diría, señor de León, póngase una corbata, porque una y otra vez, si estaba saliendo y me sacaba mi corbata, pero estamos en Lonchon. Esto es el City Hall, póngase su corbata. Amo tanto a este hombre que venía a nuestros distritos a diferentes eventos para apoyar diferentes causas, simplemente porque él era, lo amo, lo extraño. Tanto desearía tener la oportunidad de estar, pudiera hablar con el mall, porque yo traté de querer, de cuidar a mi distrito tanto como lo hacía. Honestamente pensaba que él iba a ser
Lo iba a ver en la televisión, hablando de la ciudad de Los Ángeles una y otra vez. Fue una tragedia perderlo tan pronto, pero sé que está aquí con nosotros. Todos lo único que puede ser es que lo extraño. Señor Blumenfield, quiero agregar simplemente unas palabras. Todos amábamos a él. Era probablemente la única persona que podía mencionar a cada uno de nosotros. Sabía dónde habíamos ido en secundaria y sabía a todos. Quien siempre quería saber. Oh, su familia está aquí. Así que seré breve. A unos. Algunos llamaban falta de impulso, control. Yo lo llamaba determinado, proactivo. Pues él hacía que las cosas sucedieran. Y el momento en que tenía esa genial idea, lo hacía. Simplemente él se levantaba, le agarraba el teléfono y decía, bueno, vamos a averiguarlo ahora. Y llamaba. Era realmente determinación proactiva, pues cuando veía algo quería hacerlo mejor y quería resolverlo. Si es Tom LaBanche. Y estoy muy lindo ver a su familia, mientras que celebramos su familia, bienvenidos. Y me encanta ver esa figura de Carver. Es una hermosa imagen que calienta este lugar y va bien en este lugar, pues Tom es el City Hall. Señor Price. A la familia es un honor celebrar la memoria de Tom. Él era un amigo de todos nosotros. Tenía específicamente del Coliseo. Me encantaba escuchar historias de lo que pasaba y lo que no pasaba. Siempre era muy positivo, muy y levantando el ánimo, era un tipo genial. Mi mejor memoria es siempre ayudando, siempre. Mi memoria más vívida, o sea, a medida que estaba saliendo, yo estaba, me traían fotos. Y en algunas estaba yo. Siempre quería compartir, siempre quería dar, siempre quería hacer una diferencia. Señor Kerkorian. Muchas gracias, señora presidente. Gracias por organizar unas oportunidades para celebrar la vida. Feliz de que esté aquí con nosotros, pues cada vez que pienso de esta cámara, pienso de su rostro. Quiero clarificar, señor Buscaino, porque por el récord, el último día que estuvo aquí, cuando habló en ese podio, yo le tiré a él la pelota, el decor. Todos hablan acerca de Tom. Y Tom habló acerca de su amor por Los Ángeles y todos pensamos que señor L.A., el señor, su reverencia por las instituciones de esta ciudad, profundo conocimiento de la historia de la ciudad, de sus vecindarios. Pero lo creo que la gente que no lo conocían bien, personalmente extrañamos, es que no era solamente su amor por Los Ángeles.
era su América de la gente de Los Ángeles y cada persona de Los Ángeles. Señor, el punto del señor Price acerca de los de las fotos. Yo me sentaba al lado de Tom por 4 años. No había ni un día en que no estábamos aquí, que no tenía una cantidad de fotos en su y las estaban cartas individuales en cada una de estas para mandar a la gente, personas. Y gente dice, no, esos son políticas de la vieja escuela, genial. Pero no, cada una de esas personas era alguien que sabía que Tom estaba pensando en ellos. Tom estaba recordando algo que hicieron juntos. Y ese tipo de amor por los individuos es legendario hasta el día de hoy entre la mayoría de los empleados de la ciudad que han estado aquí por algún tiempo. Pues la mayoría de nuestros empleados que han estado más de 10 años aquí probablemente puede compartir una historia. Cuando estaban haciendo su trabajo y paró en su jardín y dijo, hey, Charlie, ¿cómo estás? Y sabía su nombre, sabía lo que habían hecho. Es esa conexión individual, ese amor individual. Creo que es algo que siempre voy a recordar, señor O'Farrell. Usted menciona de la campaña del 93. Ahí fue cuando yo metí a Tom en esa campaña y yo estaba del otro lado. Yo estaba haciendo voluntario por Jackie Holbert en esa campaña y me acuerdo que fui a esos nuevos vecindarios y no conocía a Tom en ese momento y no puedo ni decirles cuántas personas hablamos en esa campaña que dijeron, oh, está en contra de Tom. Hace seis años yo tuve este problema y lo llamé a Tom LaBonge y él me resolvió el problema. O cuando Tom trabajaba para el alcalde pasó esto. O cuando trabajaba para ti también me ayudó con esto. Me ayudó. No puedo decir cuántas veces escuchamos esto. No que esto era su filosofía política o sus grandes temas. Tom me ayudó a mí personalmente. Y cuando escuchas esto sabías que la batalla estaba perdida. No había que seguir la conversación. Pues Tom merecía ese voto, se lo ganó y lo merecía. Señor Blumenfeld habló acerca de las escuelas secundarias. Cada persona con la que él se cruzaba en los primeros 2 minutos, ¿a dónde fuiste a la escuela secundaria? Y no solo se acordaba de eso, sino que hacía esto y era su manera en que podía conectar. Alguien que le puede apuntar era su capacidad de conectar. Tengo algunas historias graciosas, pero con en cambio me gustaría decir que nosotros vivimos en un tiempo ahora a nivel nacional que las personas en política no son conocidos por su amabilidad, que las personas en las políticas son conocidos por tratar de estar adelante o tratando de hacer tropezar a otras personas. Y no son los oficiales elegidos, sino aquellos que discuten, activistas. Todos saben que la manera de tu manera es gritar más fuerte, destrozando al otro, tratando de ser dañino con tu oponente. En las décadas en que yo conocí a Tom LaBonge, nunca, ni una vez lo escuché decir algo malo acerca de nadie. Hemos tenido nuestras batallas. Los últimos 3 distritos, la última batalla de los 3 fue entre yo y Tom y era sobre el campo de Cahuenga. Si el campo de Cahuenga estaría en la segunda o en la cuarta y terminamos dividiendo el campo de Cahuenga por la mitad y así fue, lo resolvemos todo para toda la ciudad en los distritos. A través de todo esto, todas estas, aún de diferencias políticas, nunca ni una vez hubo nada que sugiriera cualquier mala voluntad. O sea, que sí que te...
todos podemos pensar en Tom y ese legado que deja detrás nuestro, esta legacía que no es solamente... Nunca sabemos cuánto vamos a estar caminando en esta tierra, pero aquellos especiales que han dejado un legado muy que dura mucho tiempo hasta después que se han ido, con la gente recordándolo y amándolos, y ese es definitivamente el legado de Tom LaVange. Gracias, señor Kekoria, señora Rodríguez. Gracias, señora presidente. Es tan lindo verlos aquí hoy. Siempre es bueno. Gracias por organizar. Nunca es todavía me deja sin respiro cuando veo estos videos, estas imágenes de una historia tan increíble. Es que todos tuvimos tanta buena fortuna de ser partes y tenerlo a él como parte de nuestra vida. Las historias son emblemáticas de la marca indeleble que ha dejado en la ciudad y en nuestros corazones por cada empleado de la ciudad, en cada residente de la ciudad de Los Ángeles. Pues lo que él representaba era la misma amabilidad. Ese es su punto, señor Kerkorian, que tan a menudo extrañamos. Falta. Él genuinamente le importaba a cada persona y era a través de ese ejemplo que él nos mostró a todos. No solo, no, él no habló de esto, esas eran esas palabras vacías que muchas veces que salen de sus bocas. Él realmente lo demostraba a todos nosotros. Y yo tuve la privilegio de conocerlo. La primera vez que lo encontré, cuando ella era, la niña era simplemente una bebé y que la llevaba en sus hombros. Y con similar, era igual que todos, conocernos a todos de la misma manera que tu papá lo hacía. Cuando pienso acerca del gran legado de Tom LaVange, pienso no solamente cómo vamos a continuar contando las historias, y estoy tan agradecida de haber tenido todos esos momentos que compartimos con él. Pero si no, pienso de Olivia McCormick, que vino después, porque estaban inspirados por esa primera oportunidad como un internado que trabajaba en la oficina, que ayudaba a traer más pasión, más servicio, entendiendo el privilegio de lo que es este trabajo, trabajar para la gran ciudad. Así que cuando yo pienso en Tom, yo pienso cómo él no solo nos tocó en los roles que tenemos, pero también cómo su legado se encuentra en la próxima generación de individuos que ahora han encontrado su pasión en servicio a la ciudad, porque es gracias a su, a la manera en que nos trató a todos, que nos mostró con tanta amabilidad, tanta generosidad, cuán especial era trabajar aquí en la ciudad. Cada vez que yo vengo a este edificio, yo pienso acerca de eso. Pienso de Eddie Sánchez, que nos ayuda, que nos saluda, y cómo él trataba a cada empleado de la ciudad y les hacía entender cuán era el impacto que tenían para los miembros del público unos los otros. Él entendió de cómo todos somos tan importantes unos con los otros en servicio a la ciudad, así que por siempre voy a estar agradecido por conocerlo, por los ejemplos. Mi favorito es, entre mis favoritos, estaba hablando de Stacy Marble cuando estaba en la junta, íbamos juntos a eventos con él, y cuando decían cuán feliz estaba en verme en estos roles, y eso cuánto me afectó a mí, porque ella también era nuestro, como nuestro papá, siempre fue esa memoria de esa amistad, y todavía se me caen las lágrimas, pero estamos tan felices y agradecidos de que podemos compartirlo a él. Sé cuántas historias, y somos tan agradecidos de ser parte de esto. Creo que este fin de semana será un tributo especial y al legado de Tom LaVange, si es como debería ser siempre en Los Ángeles. Este día de servicio debería ser un evento todos los años, porque no hay nadie en la ciudad que represente el nivel de compromiso, de amor, de servicio a la ciudad de Los Ángeles como Tom LaVange. El señor Cedillo. Colegas, déjenme
unarme al comentario que todos se han hecho. Son todos tan sentidos desde el corazón y estamos todas más movilizados por ellos. Yo conocí a Tom desde los 80. Pasamos muchas horas discutiendo pólizas de públicas en el restaurante Ele Nicolás en Sunset. Profundamente en la noche seguíamos comprometidos con la discusión de estas pólizas públicas, con varios cócteles que nos servían. El señor Lee, creo que lo dijiste de la mejor manera, Tom era alguien que no quería ser otra persona. Y eso era también señalado. No creo que es difícil encontrar a alguien tan auténtico como Tom LaVange. Él era simplemente quien era. Y usted dijo que era de la vieja escuela. Y yo aspiro ser así. Pues este compromiso al servicio era un template para los servicios públicos. Es así de simple. Él siempre cerraría nuestros comités, nuestras reuniones con Avanza, sirve a la ciudad. Así que era tan poderoso, tan... La consejera Rodríguez, gracias por notar que su legacía está en las gente que trabajó para la ciudad y su esfuerzo diario de elevarlos, de traer orgullo a la ciudad, con donde sea que se encontraran con alguien, en cualquier departamento que trabajaran. Yo sé que a veces pero a veces ves a alguien de un departamento en la ciudad, cuando está fuera de aquí, vos trabajas en la ciudad y quieres elevarlos, pues es un honor servir a la ciudad. Y Tom haría esto todo el tiempo, cuando encontrara a alguien fuera de acá, como si te encontraras con tu compañero del secundario, y mis estadísticas modestas cuando juego a la pelota, por favor nadie me tire una pelota. Su legado era aquí, fue una... de un gran favor que me hizo en la ciudad, que era capturar a una joven que vino aquí a hacer un contexto, una competencia de discursos, un programa para la juventud. Vino una chica joven de Orange County, que era una hija de inmigrantes, y la trajo aquí en su comunidad, la trajo a su equipo. La escuchó en el equipo. Cuando se estaba yendo era difícil, porque ella era como una hija para él. Debbie Kim es verdaderamente una líder en mi equipo. Ella maneja todo mi departamento. Ella se asegura que todo lo que sucede pase a tiempo. Y esa es parte de su legado aquí. Y finalmente quisiera ir a ver el Super Bowl con Tom. Y a veces me gusta mirar los deportes y meterme realmente en el evento, y sé que sí iba a ir a ver a Tom. Vamos a estar conversando más de mirar el partido, pero no puedo ni decirles quién estaba jugando, cómo iba el partido. Pues más que nada nos lo pasábamos hablando, pero lo que realmente me impresionó era que Tom tenía los mismos amigos desde Jardín de Infantes, teníamos los mismos amigos, y esta persona tuvo muchas carreras diferentes. Algo en mantenimiento, en paisajismo, o con más, otros eran como más prominentes o famosos, pero eran los mismos amigos que había tenido en Jardín de Infantes. Esto es increíble, que este tipo, que está lleno de gente con las que creció, ese era él, aquellos que iban a estar ahí para él en cualquier día, en cualquier momento, iban a estar ahí para él, y eso era algo que realmente admiraba. Y finalmente, como todos saben, algo que es lo que más admiraba de él era que él era un gran amigo durante mis horas difíciles, el amor que tenía por ti y por la familia. Era tan romántico, y también de la vieja escuela. Era siempre un date interminable para él. Su amor por usted, por ti, es algo para ser admirado. Y lo era. Así que, señora presidenta, gracias por hacer esto. Esto debería ser no solo el día de Tom LaVange, pero todos los días en Los Ángeles.
debería ser el día de Tom LaVange. Nosotros cada día tendremos que seguir su modelo para avanzar y servir a la ciudad. Señor Gerastas, muchas gracias, señora, y gracias por organizar este tributo tan profundo para uno de los grandes defensores de la ciudad. Nunca tuve la oportunidad de conocer al señor LaVange como miembro del consejo. Nunca pasé mucho tiempo en el City Hall, pero habían dos ocasiones en que me vienen a la mente hoy, porque son ejemplos del tipo de impresión indeleble que puedes hacer en un pequeño tiempo que hizo Tom. Hacía esto como una rutina y la experimenté esto, aunque es por lo menos dos veces. Una vez yo era una organización para la comunidad, coalición de comunidad, y tuvimos un problema frente al consejo de la ciudad. Nos faltaban unos votos y movilizamos unos 40, 50 personas a que vengan aquí. Y en las reuniones son en medio del día, y así que estas tenía gentes que venían con bastones, con caminadores, caminando despacito, y nos vinimos y nos sentamos ahí y esperamos a que surgiera este artículo. Y él se levantó y fue frente al grupo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿De dónde son? ¿A qué escuela secundaria fuiste? ¿Qué están haciendo? Y estas personas, la mayoría eran mujeres grandes, muy amablemente se presentaban y decían de dónde eran, dónde vivían, a dónde habían ido a la escuela secundaria. Y él dice, bueno, tengo un bus que les puedo mandar y pueden ir a hacer un hike en Griffith Park, les dice. Entonces, no mucho. O quieren un partido de los Dodgers, tengo bolitas de Dodgers si quieren ir. Y siguen así ofreciéndoles cosas. Y finalmente uno de los miembros dice en español, que tiene que ser interpretado, tienen que traducirlo para él. Señor, somos muy viejos para hacer este tipo de cosas. Simplemente quiero que voten por un artículo. Y él dijo, o sea, que vinieron todos aquí y son todos tan que voy a votar con ustedes. Y yo sabía que no era uno de nuestros votos. Así que tratase el señor LaVange, pero tal vez tendría que checar con su personal. Pero no me importa, no tengo que checar, todos vinieron aquí. Ustedes son increíbles, voy a votar con ustedes. Y votó con ellos y ganamos. Y la gente se sintió que hicieron una diferencia porque tenían una conexión con él y porque habían podido comunicar quiénes eran. Y como compañeros angelinos, uno de ellos dijo, siento que soy un miembro de la ciudad por mi interacción con el señor LaVange. Y la segunda historia es un poquito más graciosa. Estaba trabajando con este candidato, tenía una conferencia de prensa para anunciar que estaban presentándose y estaban todos muy entusiasmados por el candidato. Había conseguido el endorsement del reverendo Jesse Jackson y todo el evento estaba organizado acerca de este reverendo Jackson. Y reverendo Jackson está hablando, está la multitud de gente ahí. Y reverendo empieza lentamente y después empieza como a y estaba en la parte más lenta y después empieza a acelerar. Y el señor LaVange entra en la parte de atrás. I am Tom LaVange, estoy aquí para apoyar a los candidatos. No hay nadie más fuerte que esta persona. Esta es una gran comunidad. Y estoy aquí 100%. Y esta es la mejor cosa que le puede pasar. Sí, estoy muy feliz que este momento esté sucediendo completamente en el modo Tom LaVange. Y nunca así esto suceder en ninguna otra situación. La elocuencia, el poder, Reverend Jackson, ese es el punto que estaba tratando de hacer. Gracias, señor Gerastasen. Señor De León. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias por organizar este evento tan elegante para Bridget, para los chicos. Muchas gracias por haber venido a volver a casa para sus cámaras. Este es tu lugar, tus cámaras. Este es las cámaras de tus padres. Y estamos aquí tan honrados cuando Tom, tantas capacidades, Tom, tu papá, tu esposo. Fue un hombre que siempre te hacía sentir como que valías $1,000,000. Siempre te hacía sentir que valías $1,000,000. Cuando nosotros nos conocimos hace un tiempo, él decía, De León,
Usted tiene un nombre irlandés, es parte de nosotros, es parte de la tribu de los Celtic. ¿Cómo que un latino tiene un nombre? No sé, esa es mi mamá. Mi nombre es Kevin. Siempre, y como mencioné antes, que hicimos un tributo en un video. Se hablaba de la brigada de San Patricio, yo era católico. En Durango, Chihuahua, conocía su historia también como una persona irlandesa. Y como dije, tan amables con todos nosotros, de tantas maneras diferentes. Conmigo, él siempre venía a lo que era mi oficina, en Sansen Bober, en el Copar en aquel momento, a media cuadra de Mitchell Farrell. Y me pasaba a buscar en su Gran Victoria y parecía como una persona de la policía encubierta. Creo que está aquí la policía, ¿qué está pasando? Y era Tom bajándose de su Gran Victoria y entrábamos y Tom, de León, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Necesito más dinero. Tenemos más que comprar más lugares, espacios en Griffith Park. Pero siempre trabajando por el bienestar de sus constituyentes. ¿Cuántas historias tenemos aquí? Esa primera vez que fuimos ahí con Tom, íbamos a buscar una pedazo de. Y simplemente íbamos, él me iba señalando, íbamos dando vueltas por la ciudad y él me iba señalando todos los lugares, las atracciones, los lugares que eran importantes para él. Al mismo tiempo me estaba educando a mí. Tom lo que hacía era, tenía tanto orgullo por su distrito, por la ciudad, como el señor Los Ángeles, pero me estaba educando a mí acerca de Los Ángeles. Y eso es tan único, tan especial acerca de Tom LaBanche. Hasta el día de hoy, yo no sé, creo que es un demócrata, no tengo idea si era democrático, si era república, era un sirviente público, era alguien que era tan afable, de derecha, izquierda, en el medio, no había una diferencia, siempre te hacía sentir como $1,000,000. Eras asiático, o sea, blanco, armenio, judío, latino, negro. Siempre te hacía sentir que pertenecías, te hacía sentir como un verdadero ser humano. Si ese era su don de esta persona tan tierna, era un regalo para todos nosotros, para la gran ciudad de Los Ángeles. Y porque perdimos a Tom, el mismo día que perdimos a Tom la Sorda, hoy es su cumpleaños, Tom, el cumpleaños de Tom, y también es Dodgers versus Carl. En el estadio de Dodgers, conocen a Tom, se estaría en el estadio de Dodgers luchando por los Dodgers. Sabemos que Tom LaBanche está así en el profundo azul cielo cuidándolos, los chicos, cámaras del consejo que pertenecen a él, cuidando a todos los ángeles y especialmente a los Dodgers, así que les damos las gracias, muchas gracias por todo lo que nos han dado. Gracias a De León y Bridget, queremos un pequeño video, antes quiero volver a mostrarlo una vez más para que lo puedan ver también, podemos ver una vez más el video y quiero darle a Bridget una oportunidad de decir unas palabras y al señor Roman que cierre. Cuando están los ángeles y han contribuido de la manera en que yo he hecho, es un gran sentimiento saber. Soy yo. Estamos aquí esta mañana para celebrar
algo que ha hecho el transporte público en sus últimos 5 meses como miembro del consejo. Ha hecho un trabajo extraordinario. Por favor, den la bienvenida al único señor alcalde. Tengo aquí un mensaje aquí. Amo a Los Ángeles. Bienvenidos al parque más grande de la Cristina. Soy el consejero de Arturo de la Valleta. No puedo dejar eso. Es un mensaje que ven que está pasando. Trabajo para ayudar a las personas y para trabajar con las personas. Fue un hermoso video, espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Quieres decir algo, Bridget? Que odio cada vez que está acá y siempre termino llorando, es tan ridículo. No hemos estado casi en el 2015, cuando Tom se fue, y creo que también estaba llorando. Creo que lloro porque esta es como nuestra casa. Solamente hacía 6 años que estaba trabajando con John Ferrer. Estaba tan fascinado por este trabajo ridículo de estar corriendo para todos lados todo el día y amando lo que hacía, realmente metido en su persona. Y luego, después de que perdió la elección, tuvimos esta niña en vez de la elección. Y vino a trabajar conmigo. Nuestros niños también crecieron aquí y corrían por acá, por las cámaras, y luego tenían que subir sin dirección. Esto era la vida de Tom. Se me elijan para poder hacer algunas decisiones. Así que el haber ganado fue un sueño hecho realidad. Amaba esta vida en general. Lo que es triste a veces es que amaba su vida. Que amaba vivir. Este video ridículo que manejando ese coche que ahora maneja nuestro hijo. Que
pero lo veo, pero no estoy sorprendida y lo amo y quiero ver ese show. ¿Qué fue? ¿Qué era eso? En primer lugar, quiero decirles que esto es maravilloso. Ya han sido 9 meses desde que se fue. Y tengo que decir, él está aquí con nosotros, está en cada uno de nosotros. Todavía recibimos mensajes de gente de todo el mundo que acaban de enterarse de que falleció o que están sus condolencias. Y es increíble la vida que él está viviendo después de la muerte. Siento su espíritu en tantas personas, escucho sus palabras que vuelven de tantas formas diferentes, de tantas acciones, y esto es increíble. Nos reíamos porque cuando él se iba, seguía corriendo como si fuera un pollo sin cabeza. Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas ahora? ¿Tenés que ir? Y él decía, sí, sí, lo voy a hacer. Voy a ir. Y me miraba otra vez. Y nosotros pensábamos que habíamos evolucionado, que sabíamos mejor que él, pero al final del día no. Él era mucho más evolucionado que nosotros. Él tenía un espíritu muy, muy profundo que lo hacía seguir. Y creo que cuando se fue de acá, que fue difícil dejar este tipo de vidas de 40 años, trajo todo el personal a nuestra casa que acabo de vaciar. Y cambié su cueva con la sala. Y 2 veces sus fotos en mi cabeza. Y esa era Tom diciéndome, no toques mis cosas. Pero tenía buenas noticias en la biblioteca del downtown. Vinieron a buscar todas sus fotos, todas sus diapositivas, todos sus negativos. Que es algo muy movilizador. Es un gran recuerdo de la ciudad. Desde los 70 va a estar disponible en la colección de Tom Labash, en la biblioteca. Gracias por todas sus historias, está maravillosa. No sé ni qué decir, excepto que decir gracias, gracias, muchas gracias. Por mucho tiempo después que se fue, es muy bueno volver, es bueno verlos a todos. Y me gustaría, si fuera el día apropiado, me encantaría abrazar a todos, porque así es quien soy, esa soy quien soy. Y cada uno de ustedes, y los conozco de acá por mucho tiempo. Todos tienen maravillosos trabajos, todos lo saben, y sé que Tom estaría acá hoy deseándoles lo mejor posible para cada uno de ustedes, para realmente entender cuán maravilloso es su trabajo, así como difícil es cada vez. Ustedes están haciendo un trabajo grande y sé que él le desearía lo mejor, lo mismo que nosotros hoy. Muchas gracias por todo. Gracias, Bridget. Y queremos cantar el feliz cumpleaños, pero quisiera la señora Rom. Quiero dar las gracias a la familia Labanch por estar aquí el día de hoy. Es muy especial ver sus rostros. Y quiero decir personalmente muchas gracias por darme la bienvenida a mi casa y darme el conocimiento acerca de su papá, de tu esposo, y de darme todas esas perspectivas. Pues es realmente tan trágico que él no esté aquí para guiarnos a todos nosotros en estos meses. Creo que he sido bendecida por su generosidad en ese periodo. Tom lideró con generosidad incansable, estaban todos en el distrito, cada uno tiene una historia personal de cómo resolvieron sus problemas. Hablaba con sus consejeros días y noches, les arreglaba sus plomerías y levantaba sus basura. Lideró con amor. Y espero que nuestro departamento haya podido encarnar ese amor que trajo. Creo que una de las cosas que realmente es el dolor de toda la ciudad acerca de su pasaje es que no pudimos celebrar sus memorias
con la comunidad que amaba tanto. No pudimos juntarnos debido a la pandemia. Así que para celebrar su cumpleaños necesitábamos una celebración que realmente pudiera seguir el camino de quién era él y lo que trajo a la ciudad. Así que este fin de semana vamos a tener no solo uno, sino 5 días comunitarios en toda la ciudad. Todos nosotros, de la gran ciudad, vamos a reunirnos unos con otros y limpiar y servir a nuestros vecinos, estar unos con los otros. Y queremos invitar a todos y a todas en la ciudad que vengan, que se unan a nosotros. Este sábado es el día de servicio de Tom Lavanch para hacer que nuestra comunidad brille un poco más y para que nuestra ciudad brille un poco más de la manera que es todos los días. Así que brille y los niños pueden. Tenemos una pequeña torta. Un pastel para Tom, espero que les guste la foto. Ahí está Tom. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Thomas. Happy birthday to you. Con esto vamos a terminar nuestra celebración. Ha sido tan difícil poder reunirnos y celebrar no solamente el amor que tenemos por este hombre, sino hacerlo de una manera colectiva donde nos sentimos seguros. Esto es una pequeña extensión para ustedes, para que sepas que él vive en todos nosotros, vive en este edificio. Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Y con esto terminamos la sesión. Gracias.